Dwayne. Bien, ya cállate. Perro estúpido. ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? Extraño. ¿Acaso esos perros se volvieron locos? Tal vez los asustó la niebla. Ven y velo tú misma. ¿Cuál niebla? Ay, nunca había visto una niebla como esa. Se vende. Oye, mira eso. Ah, la señora Bremlock puso el letrero hoy. No puedo creer que compraran ese basurero. Me voy a dormir. Vendida. Aviso policíaco, registrado como abusador sexual. ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Lárguense! ¡Ya pagué mi deuda con la sociedad!
Parece que él salió de la nada e hizo el pago de la casa en efectivo. ¿Lo viste? No, pero Christy dice que es sexy. Y tiene una motocicleta estacionada enfrente. ¡Fabuloso! ¿Qué clase de moto? No lo sé, pero es muy grande. Debe ser una Harley. ¿Qué le pasa a ese perro tonto? Está así desde anoche. Está en celo. En celo. No puede estarlo, lo castraron. ¿Cómo lo sabes? No eres un perro. Mamá, por favor, dime que soy adoptada. No lo eres. ¡Te asusté! ¡Kyle! Esta motocicleta es fabulosa. Debe estar en una pandilla. ¡Qué bien! Un motociclista de vecino, ni lo pienses. Tiene raíces, Brandon. ¡Lori, mira esto! Mamá se compró uno nuevo y me dio este. Ahora soy una diosa del camino. Lindo rotulado. Debo conservar ese estúpido letrero. ¿Ya conociste al vecino? No, solo su motocicleta y... su perro. Mamá dice que es un tipo rudo y sexy. ¡Sube! ¡Vamos ya a la escuela! ¿Pueden llevarme? ¡No! ¡No! ¡Por favor, chicas! ¡Ay, mamá tiene razón! ¡Es sexy! ¡Hola, vecino! Hola. ¿Cómo estás? Todo bien. Linda motocicleta. Gracias. Soy Jared. Jared Martin. Y yo Kyle Hansett. Bienvenido al vecindario. Me tengo que ir, voy a la escuela. Oh, date prisa. Oye, espera. ¿Y sabes quién preguntó por ti? ¿Quién? Jim Blake. Si quieres, podemos verlo en la pizzería después de clases. Yo no como pizza, ya sabes que soy vegetariana. Pues, ¿ordenas pizza vegetariana? Oye, ¿de dónde crees que viene el queso? Es casi carne líquida. ¿Ves? Por eso no conoces chicos. Oye, ¿qué hay ahí? Gracias, Jared. Lorraine, esta motocicleta es fabulosa, es increíble, genial. Tú debes ser la hermana de Kyle, ¿no? Soy Jared. Hola. Ella es mi amiga. Soy Angie. Mi mamá te vendió la casa. Ah, sí, es un lugar excelente. Gracias, Jared. Cuídate. Adiós. Nos vemos. Mucho gusto, Lorraine. Seguro que seremos buenos vecinos. Nos vemos. Definitivamente le gustas. Tiene palmas velludas. Ah, ¿como un hombre lobo? Oye, ¿quién es tu amigo? Es mi nuevo vecino. Se llama Jared. Linda moto, ¿no? Creo que le gusta a tu hermana. No tiene tan mal gusto. ¿Hablas en serio? Tu hermana es la mujer más sexy que he visto. Siempre anda sudada por ir a correr. Anda en ropa interior por toda la casa y se afeita por todos lados. ¡Qué asco! ¿Cuántos años tiene? ¿13 o 9? ¿Quién es ese raro que está con Kyle? ¿Un tal Stu o Steve? No lo sé. ¿Supiste lo del pervertido? Sí, se ahorcó. ¿Qué más? No, escucha. Oí que cuando la policía lo encontró estaba en el piso con la soga rota. Y adivina, un animal debió entrar... y se comió su garganta. Seguro, entremos.
Dile a Kyle que venga a cenar. Bien. Qué perro tan tonto. ¿Kyle? Jared. ¿Kyle? ¿Kyle? ¡Buen perro! Oye, tranquilo. Y es bienvenido aquí. Es como si te entendiera. Nos entendemos bien. Kyle está arriba haciéndose. Bien, has hecho un buen trabajo aquí. Gracias, sí. Soy bueno con las manos. Trabajo por las noches. Comúnmente no duermo mucho por las noches. Disculpa. En la luz me recuerdas a alguien que conozco. Lorraine, mira este lugar. La cena está lista. Mamá nos quiere allá. ¿Puede ir Jared? No me será posible. Saldré a cenar. Será para la otra. Claro. Y tal vez, ¿nos vamos? Nos vemos. Sí. Nos vemos, Jared. Nos vemos, Kyle. ¿Y bien? Es linda, ¿no? De aquí. ¿Estás espiando a Jared? Shh, despertarás a mi ¡Oye! Mamá. ¡Vete! ¡Oye! Y regresamos contra Ecuador, no le cambien. Enseguida en el canal de deportes, conozca las especies más salvajes del planeta y siga con el gran juego con el renombrado cazador y deportista Red Tucker. Y recuerden, pueden conocerme en persona en su armería local, Tigers and Bows. Soy Red Tucker.
feliz cacería. Las chicas australianas se ven bien el día de hoy, pero vemos que las de Ecuador le siguen dando una batalla espectacular. Seguimos esperando la decisión de los jueces de línea aquí en este hermoso y soleado día en Múnich. Y seguimos con el juego, señoras y señores. Harrison da un pase al centro y la jugadora se filtra hasta la meta del Ecuador. Pero se ha marcado fuera de lugar. Bien, continuamos con el juego. Las australianas tienen el balón y están dando la mejor batalla de su vida. Vine a ver cómo ibas. Muy bien, es una hermosa casa. Me encanta el vecindario. ¡Ah, qué bien! ¡Hola, Christy! ¡Hola! Lindo auto. ¿Ya conoces al nuevo vecino? No. ¡Señor Martin! Ella es Margot Hansett. Soy Jared. Hola. Hola. Bueno, creo que ya conoces a mi hijo. Kyle, sí, es un gran chico. Déjame ver tu sonrisa. ¡Guau! Wow, ¡qué vista tiene! Hago limpieza vocal si necesitas un dentista. Casi nunca voy. Tengo dientes fuertes de familia. Apuesto a que no solo los dientes. Lo siento. Es que tengo impregnado gasolina en los jeans. Mucho gusto. La policía aún está confundida por el misterioso asesinato del ex convicto de abuso sexual James Bob, cuyo cuerpo fue hallado mutilado en su casa la semana pasada. En otros crímenes, la policía busca a una prostituta desaparecida por... Susan Kirkwood, de 26 años, cuyo nombre en las calles era Carla, fue vista por última vez la medianoche del viernes con un hombre no identificado que conducía una motocicleta. Lobo, ¿estás bromeando? No bromeo, Angie, mira. Todo está aquí. Puedes saber si una persona es hombre lobo si tiene palmas velludas. ¿Lo ves? Todo encaja. Hasta su perro negro. Un hombre lobo siempre se hace acompañar de un demonio, usualmente en la forma de un perro negro. Lorin, esto suena a locura. ¿Y esa chica extraviada? La vi con él, ella estaba... Solo la vi con él. ¿Viernes a medianoche? Uh-huh. Oye, no había luna llena. No, no, él no la necesita. Aquí estaba. Ah, sí, hay dos formas de convertirse en hombre lobo. Ser rasguñado por uno o la transformación puede hacerse usando un amuleto hecho con la piel del cuello de un criminal colgado. ¡Ew! Sí, pues dicen que ese tal Pope se colgó.
Fue la noche del miércoles de luna llena. Los hombres lobos nunca envejecen, son muy fuertes, prácticamente no pueden matarlos. Pueden ver en la oscuridad, tienen poderes hipnóticos sobre el sexo opuesto. Como la chica que vi, estaba en trance justo antes. ¿Crees que se la comió? ¡Ugh! La gente ha creído en esto por miles de años. Debe haber algo de cierto, ¿no? Angie, ¿qué es lo que haremos? Nada. Mira, dame tu teléfono. Haremos una llamada anónima. Hola, quiero hacer una denuncia anónima. ¿Cómo tengo que hacerlo? Lorin, ven. ¿Qué? Mira. Por Dios, ¿funcionó? Ya era hora. Mira. ¡Ay, nos vio! Bien, ahora estamos en problemas. ¿No habrá algo mejor que ver? Quien gane este va a la copa. Es solo mi celular. ¿Sí? Oh, hola, Guy. Nada. Sí, claro. Está bien. Adiós. Creí que habías terminado con Guy. Eso fue la semana pasada. Mira, hasta me dio su sortija. Oye, dijiste que no me dejarías sola. Bueno, ¿qué hace ahora? Está en la cocina, cocinando. Tal vez esté dentro de tu mente. Digo, oye, hombre es lobo. Mira, ahora se va de casa. Pues, al menos va a salir. Y yo también. Angie, por favor. No te vayas, por favor. Tengo miedo. ¿Y si regresa a casa con otra víctima? Llama a emergencias. Actúa histérica. Eres buena en eso. Oh, my God.
divertido. ¿Es tu perro? ¿Qué le sucede? ¿Qué pasa, amigo? Anda, ve. ¡Oh! Oye, no es nada personal, pero me tengo que ir. ¿A dónde vas? ¡Retrocede o gritaré! No es nada, es una ardilla. No, no, y si es la policía, mamá me matará si me ponen una multa. ¿Una multa? ¿Sí? ¿Bromeas? ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! ¡Oigan! No hay nadie aquí. Por Dios. Era una ardilla. Ay, mejor vámonos, ¿sí? Relájate, estamos solos. Oye, ¿qué pasó con los huevos? Solo quedan dos. Dragona, ¿no se supone que eres vegetariana? No sé, es como si ansiara proteínas.
Como digas. Voy a ver a Jared. No quiero que vayas allá. No me des órdenes. Disculpa, Kyle. Sabes que cuando mamá no está, yo mando. Así que te quedarás aquí. Quiero que te alejes de él. ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Me lastimas! Lo siento. Su Alteza, la policía está aquí. Lauren Hansen, queremos hablar contigo. ¿Está tu mamá? Trabaja los sábados. ¿Qué pasa? Los señores Brenlock dicen que estuviste con su hija anoche. ¿Angie? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Circuncisión del hombre lobo. La tumba del hombre lobo. ¿Te gustan las películas de terror, Lorin? Es un proyecto escolar. ¿Qué sucede con Angie? ¿Está en problemas? Esperamos que no. ¿A qué hora se fue? Como a las 10, creo. Fue a ver a Guy. Es su novio. Guy Taylor. Hablamos con sus padres. ¿Por qué? Por favor, ¿qué sucede? Me temo que ambos desaparecieron anoche. Oh, Dios. El auto de Angie fue hallado esta mañana en Stonehenge Road. Abandonado, había rastros de sangre, pero no hay señal de ellos. Está muerta. Ambos lo están. Por ahora no damos nada por seguro. Solo podemos averiguar qué pasó y esperar lo mejor, así que debe ser... Les dije todo lo que sé. ¿Qué sabes de Jared Martin? Es mi vecino. ¿Qué pasa con él? ¿Sabías que Angie hizo una denuncia anónima sobre él? ¿Saben sobre eso? Sí, lo hizo. Es decir, las dos lo hicimos. ¿Y tienes algo contra tu vecino? Él es... Es muy extraño, ¿sí? Además, creo que lo vi con esa chica, la que desapareció. Ya investigamos al señor Martin, no tiene antecedentes. Tal vez nunca ha sido atrapado. Los policías que vinieron anoche solo pasaron y ni siquiera revisaron la casa. ¿Y tú has revisado su casa, Lorin? ¿Qué debemos buscar? Un congelador. Tiene un congelador en el sótano. ¿Puedes verlo desde aquí? ¿Qué hay en el congelador? No lo sé. Puede ser cualquier cosa. De acuerdo, investiguemos. Jared Martin, detective Stalin, sargento Hinton. Queremos hablar. ¿Podemos pasar? Sí, claro. Pasen. Disculpen el desorden. Hola, Lorin. Estoy haciendo algunas reparaciones. Y preparaba café. ¿Gustan? Sí, por favor. ¿Es pastor alemán? Creo que en parte es lobo. Tranquilo, amigo. Es raro que hayan venido. Alguien entró anoche. No se llevaron nada. Solo fue vandalismo. Tal vez fueron unos chicos. ¿Dónde está Kyle? Quiero verlo. Está en el sótano. Construyó una cava. Hola, Lorin. ¿Y Jared? Te dije que te alejaras de él. Salí a cenar anoche. Un soltero necesita salir, amigo. Ah, dímelo a mí. ¿Ven esto? Debería estar cerrado. ¿Cómo lo sabes, Lorin? Porque lo sé. Sé lo que eres. ¿Y qué es lo que se supone que soy? Un hombre lobo. Él es un hombre lobo. ¿Hombre lobo? Wow. No, ¿lo soy? En serio, miren sus manos, mírenlas, sus palmas. Estás demente. ¿Hablas de Lon Chaney y de esas viejas películas de cuidado con la luna llena?
No. Porque no necesitas luna llena. Hiciste un amuleto mágico de la piel del cuello de un pervertido. Lo mataste a él, a Angie y a Guy. ¿Y quién sabe quién es más? Los cazas para alimentarte de su carne. Intentó matar a otra chica ayer, pero ella se escapó. Estuve ocupado. Bien. Sé que parece una locura. Me doy cuenta. Tampoco pude creerlo al principio, pero pensé que era un sueño. Pero no, es cierto, lo juro. Miren, admito tener un lado salvaje, pero no tanto. Son libres de revisar todo lo que quieran. Adelante. Pueden hacerlo. Revisen todo lo que quieran. Eso no será necesario, Kyle. Ve a casa con tu hermana. Eso no es justo. Ella es la que está loca, no yo. No estoy loca. Es un monstruo. No sea tan duro con ella. Ya conoce a los chicos. Sí. Jóvenes y estúpidos. Sí. ¡Kyle! ¿Qué estás haciendo? Una vez más, señor Martin, le ofrezco mis disculpas. Me alegra que se aclarara. Escuche, cometen un grave error. Escúchame tú. No sé qué películas veas, ni qué libros leas, o en qué maldito planeta vives. Solo aléjate de mí. ¡Diablos! ¡Vámonos ya! Soy yo. ¿Cómo estás? Estamos bien. ¿Cómo está la mamá de Angie? Inconsolable. No la culpo. Creo que me quedaré aquí hoy, hasta que se calme. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está Kyle? ¡Mamá! ¡Kyle, deja! ¿Perdió la cabeza? ¡Le dijo a la policía ¡Mamá! Que... Sí, soy yo. Estamos bien, estamos bien. Sí. No más azúcar para Kyle. ¿Qué? Sí, adiós. Adiós. No te atrevas a decirle. Tranquila, es la cena. Hola, dos combos, 10.50. Steve, sálvame de ella. Gracias. Oye, oí que tu amiga desapareció. Está muerta, guarda el cambio. Se volvió loca. Es linda. Vete, Kyle. Estoy ocupada. No soy Kyle. Soy... Steve. ¿No deberías estar repartiendo pollo? Esta fue mi última entrega, así que... Kyle me dijo lo del hombre lobo. Pues no le creas nada, porque es un mentiroso. Existen muchas cosas raras. En serio, mi hermana, ella es una bruja y mi tío vio a Pie Grande. Es decir,
Esta clase de cosas suelen pasar mucho en mi familia, todo el tiempo. Y si necesitas alguna ayuda... ¿Y no lo estás diciendo porque quieres ligar conmigo? Sí, pero... También soy muy... de mente abierta y... ¿En verdad crees que ese tipo es un hombre lobo? Oh, lo sé. Es un hombre lobo y él sabe que lo sé. Y eso me pone al borde del abismo y... Oye, cuando dijiste que querías ayudarme, ¿es en serio? Sí. ¿Tienes auto? Sí, la camioneta de mi tío Cal. ¿Por qué? Necesito ir de compras. Mañana temprano. Red Talk, estrella de televisión y deportes. Gracias por venir. ¿Cómo te va? Aquí tienes, es todo. Excelente. Hola, ¿qué tal? ¡Wow! ¡Cuántas formas de matar cosas vivas! Esta es una cita divertida. Ya te dije que no es una cita. Estoy de compras. Bien, es una cita de compras. ¿Cancelado? ¡Me cancelaron esos bastardos! Hola. ¿Cómo estás? ¿Quieres un autógrafo? Claro que sí. ¿La estás pasando bien? Uh-huh. Aquí tienes. Por cierto, ese es mi número personal. Claro que el rating bajó. ¿Qué es lo que esperabas? La cadena movió mi programa al horario de las 2 de la mañana. ¡Wow! Mira, balas de plata genuinas. No creo que funcionen estas. ¿Cómo sabes? ¿Has matado a un hombre lobo? Tal vez no deberías hablar del hombre lobo en público. Pensé que me creías. Sí, te creo. Es que no todas las personas son de tan mente abierta como yo. Somos chicos. Nadie nos creerá de todos modos. Mira esa belleza. Es el arma exacta que Linda Hamilton usó para matar a Terminator. Ya sabes, el sujeto líquido de Terminator 2... Muy bien. Disculpe, ¿cuánto cuesta esa arma? $499. Más impuestos. Y una licencia para armas. Bien. ¿Y cuánto cuesta aquella? ¿También necesito licencia? Una belleza. Sí. Puedes probarla, nena. Quiero flechas de plata. Aquí tienes, Ross. Feliz cacería. Gracias. Gracias por venir. ¿Un ciego comprando armas? Eso sí da miedo. En serio. Gracias por venir. Ese es Jared. Vámonos. ¿No crees que exageras un poco con ese tipo? No quiero que me mate o me coma. Ahí está mi competencia. Ve, come. ¡Mano de ese hombre! ¡Cállate! Yo soy aquí. Así que ve por ayuda, ¿sí? ¡Oye! Ese hombre. Así es, hijo. Soy Red Tucker. Gracias. Buen tiro. Quédate atrás. Podría ser un caso de rabia.
Vamos. La hembra de otro macho. De acuerdo. ¡Quédate ahí! ¡Vamos! ¡Oye, Pido! ¡Eso sí es asqueroso! Lamento lo de su perro, señor. Por favor, no me mate. ¿Matarte? No. Necesito otra mascota. Por las barbas de mi abuelo, ¿qué era eso? Creo que un demonio del infierno. Cielos, ¿ahora qué? Es Jared. ¿Jared? ¿Quién es Jared? ¿Qué es Jared? Es un monstruo. ¿Otro más? ¿No ve esa cosa? Era su mascota, ¿de acuerdo? Voy a vomitar. Tienes que ayudarme. ¡Maldita sea! ¡Solo vine a firmar autógrafos! Tienes que ayudarme, en serio, me va a matar. Mira, yo me voy. ¡No, no, no dispares! Ven, ven. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Jared te mordió? Bien, yo me voy de aquí antes de que me cruce con ese tal Jared. ¡Atrás! ¿Qué? ¿Qué? Vaya que esa cosa es rápida. ¿Estás bien? Sí. No, no, no importa, solo vámonos de aquí. Sí, vámonos. Sí. ¡Rayos, duele! No se ve tan mal. Sí, te pondremos algo cuando regresemos. Todo bien. ¿Qué has estado haciendo? Ya sabes, nada, solo fui de compras. Oye, ¿cómo está la mamá de Angie? ¿Sabes algo de ella? Kyle se quedará con Scott Litton. Por alguna razón dice que tiene miedo de estar solo contigo en casa. Perfecto. Ha estado raro, mamá. ¿Agua oxigenada para mordidas de lobos? ¿Quién es? No hagas ruido. Es la televisión. No estás con un chico, ¿sí? Sí, mamá, claro. Cállate. No, salgas y asegura las puertas. Bien, adiós.
¡Dios! ¡Mira esto! Bueno, como ustedes saben, he peleado con animales salvajes y sé que lo más importante es mantener la calma. Sí, animal, mi trasero es una prueba de ello. Oh sí, era un cúgar. Son nativos de esta zona. Y son animales salvajes y peligrosos. Por suerte pude hacer un disparo limpio, porque todos mis fans huían con pánico, pero logré matarlo. ¿Un gran cazador? No sabes si es un cúgar o un hombre lobo cuando te ocultas aterrorizado. Y si él dijera lo que en verdad pasó, nadie le creería. Le creerían. Sale en televisión. Mira, Jared tiene toda la ciudad para alimentarse y somos los siguientes en el menú. Hay que advertirles. Eso significa que tuve suerte de no ser comido. Déjame ver eso. Solo ten cuidado. Creo que ya no está sangrando. Parece que tu medicina funciona. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Tus manos! ¡Tienes palmas peludas! ¡Claro que no! ¡Rayos! ¡Es verdad! ¡Qué asco! ¿Qué me sucede? Te mordió. Cuando te muerde un hombre lobo, ¿te mueres o...? ¿O qué? ¿O te conviertes en un hombre lobo? ¡Genial! ¡Genial! Al fin sales conmigo y pasa esto. Esta es la peor primera cita de todas. Deja de llamarme cita. Sí. Me muerden, me persiguen, casi me matan. ¿Podría ser un poco más amable conmigo? Lamento mucho haberte metido en esto. No me metiste en esto. Estoy aquí porque quiero ayudarte. Porque... me gustas. ¿De acuerdo? Oye, lo último que necesito ahora es una relación. Sí, tal vez deberías decirle a Jared eso. Está atrás de mí porque cree que tú y yo somos, ya sabes, te llamo su hembra, como si fuera su pareja. ¿Su pareja? Sí, al menos no te llamo mascota. ¡Melissa! ¿Mm? Sigo oyendo su voz en mi cabeza diciendo ese nombre, tal vez sea su exnovia. Oye, ¿podríamos dejar de hablar de su vida amorosa? Porque me estoy convirtiendo en un monstruo. Mis padres van a enloquecer con todo esto. Oye, espera. Jared se transforma usando un amuleto mágico, pero... los hombres lobos solo lo hacen en luna llena, así que... debes estar bien hasta entonces. ¿Qué? Leo sobre esas cosas. Bien, y... ¿cuándo es la siguiente luna llena? Es... esta noche. Genial. Nada. La tumba del hombre lobo. Alguien se convierte en hombre lobo, sediento de sangre humana, y debe ser destruido. Genial, tengo que ser... destruido. Es una crítica de una película. La maldición del hombre lobo. Quien es mordido por un lobo se convertirá la noche de luna llena. No me digas... ¿con solo rasguñar mi espalda? La maldición puede ser liberada de dos formas, asesinando a la víctima con un cuchillo o bala de plata, o... salta esa parte. O si el hombre lobo que la causó es muerto antes noche de la primera luna llena. Y eso será en unas 6 horas. No, no creo tener tanto tiempo. ¡Voy a vomitar! ¡Oh!
Esto es peor que cuando me bebo una botella de tequila. ¡Adiós! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¡Dios! Me estoy quemando por dentro. Tengo mucha hambre. ¡Aléjate! ¡Huye, Lori! ¡Corre! Bienvenido al club, chico. Oh. Hola, linda noche. Hay luna llena. ¿Quieres cerveza? Aléjate de mí. Oh, cierto, eres menor de edad. No diré nada. Amenaza el territorio de otro depredador. Y serás mordido. No soy tu territorio, ni tu maldita hembra, ni tu pareja. Ella era mi esposa. Déjame ir. No puedo. Te dejé ir hace mucho y no lo volveré a hacer. Estás enfermo, yo... No soy Melissa. Ella tenía tu edad. Antes de morir. Tan joven y madura. Era hermosa. ¿Sabes? Es gracioso. En aquellos días ya estaríamos casados con un par de hijos. Demasiado para la coincidencia sexual moderna. No puedes escapar a lo que pasó esa noche. Y lo sabes muy bien, ¿no? No me preguntes por qué, pero ya estaba destinado desde hace 100 años. No puedes oponerte a esa clase de karma. No te tengo miedo. Solo eres un hombre. Grande, rudo, queriendo adueñarte de todo, porque nadie te dañará, porque eres grande y fuerte. Pero eso es mentira. Yo sé dañarte. ¿En serio? ¿Y cómo? Motivación sexual. Y soccer. Debemos movernos mientras es noticia. ¿Grande? Es enorme. CNN está aquí. Llevó al aire 4 horas más que en los últimos 4 años. Es un maldito milagro. Harry... Y esa programación nocturna que se la metan por el trasero. Porque Red Tucker regresó y está en cadena nacional. ¡Rayos! Harry, me tengo que ir. ¡Señor Tucker! No más autógrafos. Por favor, necesito hablar con usted. Estoy muy ocupado, jovencita. ¿Ah, sí? ¿En qué? ¿Cazando cougars? ¿Es lo mejor que puedo decir? Sé lo que vi. Soy un experto. ¿En serio? Vio lo mismo que yo y ese era un hombre lobo y... No. Cierra la boca. Métete ahí. No podemos hablar. ¿Quién rayos eres? ¿Y qué tienes en contra mía? Soy Lorin Hansett y sabe muy bien por qué estoy aquí. Lo último que necesito es que cuentes rumores locos. No estoy loca. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo la verdad? Tengo una reputación. Oh, claro, el gran cazador. ¿Y qué pensaría la gente si saben que fui yo quien lo salvó? Es tu palabra contra la mía. Bien, necesito su ayuda. El chico con el que estaba, Steve, mi amigo... ¿Sí? Ahora se convierte en hombre lobo, y yo seré la siguiente. ¿Y entonces ese es mi problema? Jared seguirá matando personas, y será su culpa porque mintió. ¡Rayos! ¡Demonios, al fin estoy en la cima!
¡Al fin estoy en la cima! ¡Al fin estoy en la cima! Si ves todo esto, vivo aquí. Mi ex se quedó con la casa. Mi serie se canceló, no tengo ni para la gasolina. El retrete se descompuso. 15 años en televisión y debo orinar al lado del camino como un indigente. Ahora de pronto todos me recuerdan y hasta mi agente regresa mis llamadas. Lo que sucedió es una salvación. ¡Aleluya! ¡Tengo una carrera otra vez! De acuerdo. Mantendré la boca cerrada. Gracias. Con una condición. Va a ayudarme. ¿Cómo? Ayudarme a matar a ese bastardo. ¿Quieres que yo case un hombre lobo? Dios, oye, no puedes estarme hablando en serio. Es solo un animal. O algo así. Uno muy grande. Pero ni siquiera debe rastrearlo. Vive en el 2147 de Forest Lane. Será fácil. Como cazar al oso Kodiak. ¿De acuerdo? Pero con balas de plata. ¿Oso Kodiak? ¿Cuál oso? El que rastreó en la tundra congelada. Oh, y vi ese episodio. El león Trujan, en África. Oye, eso sí fue peligroso. No puedes hablar en serio. Nada de la televisión es real. Oye, ¿te llamas Lorraine? Realmente no soy un cazador. Soy un actor. Esas escenas fueron montadas. ¿Y qué hay de todos estos animales? Esos me los da utilería. Son del programa. Me los obsequiaron. Son los que usan en ese tonto show. ¿Así que son falsos? ¿Todos lo son? Sí, exacto. Igual que tú. Sí. Como yo. Bueno, creo que no te sería de gran ayuda. No. Supongo que no. Descuida. Yo no diré nada de esto. ¿Y entonces qué vas a hacer? Gente morirá. Y no puedo tener eso en mi conciencia. Mi hermano bastardo. ¡Lorraine! ¡Lorraine, cállate y solo escucha! No quiero que digas nada. Este es el sonido de un congelador cerrándose. ¿Y este? Soy yo, asegurándolo. ¿Debo decirte quién está adentro? No lo hagas, Jared. Regrésame a mi hermano. ¡Regrésamelo! Está en el congelador. Tiene como una hora de aire. Tal vez menos, por la forma en que se agita. Y se sofocará antes de morir congelado. Lorraine, en verdad está
muy asustado. Tienes que venir aquí enseguida. Alto, jovencita. Red Tucker, cazador y rastreador a tu servicio. No me asustes así. Esto es serio. ¿Cierto? Así que esta es la guarida del depredador. Hay que acercarse con cuidado. Mejor cállate. Esto no es un programa de televisión. Jared tiene a mi hermano y va a matarlo. Mejor nos apuramos. ¿Qué es lo que harás? Tú mismo dijiste que no eres un cazador de verdad. Espera, ¿quieres hacer esto sola? Pasé 10 años como cazador en televisión y soy un gran cazador, ¿sabes por qué? Dímelo. Porque soy un gran actor. Mira. Me dijiste que mucha gente iba a morir. Que eso no quedaría en tu conciencia. ¿Y sabes qué? En la mía tampoco. Así que hoy cazamos a la bestia. No es una bestia. Es un animal. Y no es humano. Es un monstruo. Una criatura sobrenatural más fuerte y más rápido. Y tal vez mucho más listo que nosotros dos juntos. Estoy preparado. Doble calibre. Plata esterlina pura. Las conseguí en una convención en Dinamarca. Qué bien. ¿La cubierta es de plata? No, pero... ¿el arma sí? ¿No es lo que cuenta? No para esto. Tienes mucho que aprender sobre hombres lobo. Aprendo rápido. ¿Dónde está tu hermano? Creí que había arreglado el piso. Lo hizo. Es la guarida del depredador. Una excelente trampa. Escuchará cada paso que demos. Es el cebo de la trampa y caímos en ella. Melissa. ¿Oíste eso? Claro que sí, no estoy sordo. Debe estar arriba. ¿Quién es esa, Melissa? Su novia muerta o algo así. Está loco, cree que soy ella. Así que él cree que eres su hembra. ¿Por qué no me dijiste eso? En el reino animal, nada es más fuerte que el vínculo entre un lobo y su pareja. Un macho matará al instante por defender a su hembra. Él puede olerte, sentirte. Puede oír cada palabra que decimos. Oye, ¿me vas a ayudar o quieres huir? Porque yo... ¿Acaso no me estás escuchando? Este es su territorio, su guarida. No somos los cazadores aquí. Somos la presa. Reed, no me importa. Mi hermano está arriba y lo voy a salvar. ¿Oír qué? Es
como si estuviera en mi mente. ¿Eso sí lo escuché? ¡Kyle! ¡Alto! Debe ser una trampa. ¡Silencio! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Eres una estúpida! ¿Qué? ¡Oye! ¡Corín! Creo que estará más seguro encerrado. ¡No puedes estar sola! ¿Estás bien? ¿Y ahora quién se supone que eres? ¡Oye, Lorin! ¿Robin Hood? ¿Estás bien? ¡Oye! ¡Veniste a su trampa! ¡Eres más lista que cállate, eso! ¡Cállate, Kyle! ¡Hazte para atrás! ¿En verdad crees que podrás matarme? ¡Vete al infierno! ¿Cómo? Necesitas algo mejor que eso. Lindo juguete, pero el juego terminó. Bien hecho, ahora nos matará a los ¡cállate, dos! ¡Cállate, Kyle! ¡Sí, será mejor que te calles, Kyle! ¡Lorraine! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Tu hermana y yo necesitamos Lorraine, conversar. ¡No lo vayas a tocar! Esa será tu primera. ¡Oye, Gary! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Sí, lo siento. Al fin. Solos al fin. Bien, tú ganas. Deja ir a mi hermano y haré lo que quieras. ¿Crees que tienes opciones? Te lo dije. Estaba destinado. ¡Dios! ¡Rayos! ¡Lárgate! ¿No quieres? ¡Anda! Esto es lo que quieres. Está en tu corazón, en tu sangre, en tu alma. Y es hora de dejar los juegos de niños. Es hora de pasar el umbral. Quítatelo. Un poco. Al principio. Pero no dejará cicatriz en tu precioso cuerpo.
favor, solo mátame. Mátame, no quiero ser otro monstruo como tú. ¿Monstruo? No. No serás un monstruo, serás mejor, más rápida, más fuerte. Vivirás por la eternidad, no envejecerás. Cazaremos de noche juntos. Probarás la emoción de la caza, el embeleso de matar. El frenesí carnal cuando copulemos bajo las estrellas, aullando nuestra lujuria a la luna. No es una maldición. Es un don. Gracias. Episodio 173 y es la Kodiak, oso grizzly. Una toma. ¿Qué? ¡Riff! ¡Cuidado! ¡Ah, lo maté! ¡No! ¡Demonios! ¡Kay, vamos! Vayas de aquí. Quiero que corras y huyas. ¡Rayos! ¡Detiene! ¡Vete de aquí! ¡No, no! ¡Quiero que te vayas de aquí! Está aquí.
lista. No puedes pelear. ¡Cállate! 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 ¿Qué es lo que dije? Solo tú puedes salir. Tu alma es ahora mía. Solo cállate, cállate, cállate. Dispara y mátalo a él. Ríndete. No puedes pensar. Claro que puedo. No, 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 no. Gracias a ti. ¡Señor Tucker! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Oye! ¡Atrás! ¡Aléjate! ¡Déjalo! No pelees conmigo. Tu alma es ahora mía. Para la eternidad. Esperen aquí. Confirmaré que esté muerto. Ya no eres tan rudo ahora. Oigan, ¿tienen una cámara? Sería una foto extraordinaria. Aún hay tiempo. ¡Rayos! Te voy a succionar el alma. Melissa. Melissa está muerta. Únete a ella. ¿Ese es Jared? Lo que quedó de él. Qué grotesco. ¿Están bien? Sí, creo que lo logramos a tiempo. ¡Cuidado, atrás! ¡No, no, 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 no! Hola. Mi ropa está rota y tú cubierta de porquería. ¿Qué fue lo que pasó? Está bien. Todo estará bien ahora.
nada.